Sí. Por favor, si os acercáis un poco, nos podemos entender mucho mejor. Arratsaldeon, buenas tardes a todos, gracias por venir aquí con nosotros. Este es el segundo Afterwork que celebramos y es una satisfacción teneros aquí cerquita y con este ambiente. Que sepáis que el primero que hicimos allá por marzo tuvo unos comentarios magníficos y a la gente le gustó mucho, con lo cual nuestra voluntad es continuar haciendo este tipo de eventos y lo siento mucho, pero el siguiente va a ser en Donosti, porque como sabéis somos ya una luz difusionada y tenemos que dar juego también a los guipuzcoanos para que no nos echen la bronca, que son también compañeros nuestros. El próximo Afterworld será en Donosti por octubre. Os informaremos por si os animáis incluso a ir por allí y os queréis dar una vuelta por San Sebastián. Bien, tenemos como siempre que agradecer a nuestros sponsores que tenemos aquí presentes alrededor nuestro. Fundamentalmente iniciamos con Cuchabán, que es nuestro sponsor principal. Segundo, el Ascuna Centroa, como no iba a ser otro, que además hoy inaugura una exposición interesantísima, se llama Jeje Luna, de María Luisa Fernández, obras que ha pintado entre el 79 y el 97 y que se inaugura hoy, pero tendréis casi todo el verano de tiempo para poder apreciar su obra. También tenemos gente que tenemos a nuestro alrededor, Castillo de Cuzcurrita, Coca-Cola, Señorido Astoviza, el Gino Restaurante y una sensación que hoy nos van a sorprender como es el Oisita y Restaurant. Muchas gracias a todos. Obviamente contaremos al final, al fondo, con los colores corporativos de Fotocol de Miraparty.com. Asier nos ofrecerá las famosas fotos que tanto aprecia la gente cuando se junta con sus compañeros de promoción y con los que conoce por aquí. Y, por supuesto, muchas gracias al DJ, a Jaime Vilayonga, que lo tenemos aquí a la izquierda y nos amenizará la sesión, como él sabe. Pero, fundamentalmente, yo quiero agradecer la asistencia de una figura que tenemos aquí, que es a Beatriz Osuna, que es la Senior Brand Manager de Coca-Cola Brand y que nos va a hablar de algo tan interesante como es su experiencia en una empresa como es también Coca-Cola, que además de venir ella ha traído a su gente para que nos invite luego a tomar unos refrescos o otra cosa más fuerte, como veréis. Bien, yo creo que le voy a dejar a ella para no ser pesado, pero contaros que además tenéis aquí justo en el medio de la sala una cosa muy extraña, es un cartón grandote lleno de pegatinas de sticks para que nos critiquéis, nos sugiráis ideas o nos digáis qué temas se nos ha olvidado en algún momento el tratar o que podía ser bueno ser que los controlásemos en el futuro. Y nada más, vuelvo a daros las gracias a todos, especialmente a Beatriz por el esfuerzo que ha hecho viniendo de Madrid para contarnos su vida en Coca-Cola, que seguro que nos va a encantar a todos, y que os disfrutéis de la copa, de los pinchos y de la conversación que podamos tener entre todos aquí juntos. Muchas gracias. Gracias, Pepe. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Y antes de nada, reitero el agradecimiento a Deusto Business Alumni por permitirme estar aquí y contaros mi experiencia en una marca como esta, en una empresa como esta, y sobre todo un caso concreto que he tenido el privilegio de llevar y que me gustaría transmitiros como ilusión para que veáis que las cosas que podemos llegar a hacer, que he logrado hacer yo y que podéis lograr hacer cualquiera de vosotros, si no lo estáis haciendo ya, que puede ser. Voy a empezar con una frase que no es mía, es de nuestro expresidente de Coca-Cola en España y actual CMO, Chief Marketing Officer en Atlanta, y es muy importante que lo tengáis en cuenta. O sea, yo no pretendo convenceros absolutamente de nada. Lo que voy es a contaros un caso de marketing que hemos llevado nosotros de una determinada forma y que vosotros podíais haber llevado de la misma o de cualquier otra. O sea, lo que quiero es que todas las ideas que tengáis ya preconcebidas, haceros dudar. O sea, quiero contároslo e intentar retaros a que penséis cómo lo habríais hecho vosotros. Este caso tan fantástico se llama Master Brand. Lo habréis visto como consumidores.
Y ahora os voy a invitar a que lo viváis como marketingianos o desde el punto de vista de alguien que es marketingiano, que lo vive y que lo lleva en las venas. Bueno, yo sabéis que trabajo en Coca-Cola, pero desde hace 13 años, o sea, he crecido allí profesionalmente, he estado toda mi vida allí. Se puede decir que llevo Coca-Cola en las venas y por eso precisamente no pretendo convenceros de nada, porque es que yo ya casi no soy ni imparcial. Pero, ¿qué os parecería a vosotros si un día os llega el presidente de Coca-Cola en España y os dice que vais a cambiar la estrategia de la principal marca del portfolio? Tenemos muchísimas marcas, Aquarius, Powerade, Nestlé. Pues os doy la perla, que es Coca-Cola, y podéis cambiar la forma en la que trabajamos con ella. ¿Qué haríais? No sé si alguien me quiere contestar, o sea, yo os lo dejo ahí, ¿eh? Esto puede ser muy, muy interactivo. Pues nosotros cogimos el reto, y digo nosotros porque esto mismo se transmitió desde Atlanta. O sea, ¿qué país quiere atreverse a hacer las cosas y a reconsiderar la estrategia de marca Coca-Cola? Pues en España nos dimos cuenta que llevábamos un tiempo trabajando la marca desde una forma diferente, sobre todo porque estábamos lanzando variedades nuevas, estábamos lanzando Coca-Cola Light, Coca-Cola Cero, Coca-Cola sin cafeína, y cada una tenía una personalidad diferente, unos códigos diferentes, y estábamos un poco perdiendo la iconicidad de nuestra marca madre, ¿no? Si ahora os pregunto, ¿qué identifica la marca Coca-Cola? ¿Qué me diríais? Pues el logotipo, el color, como han dicho por ahí, ¿qué más cosas? La botella, si es que os sabéis la presentación. El sabor también. Y luego hay algo muy importante, que es un intangible, pero que es la felicidad. O sea, Coca-Cola es la marca más asociada a felicidad. Pues, ¿qué pasa? Que todos estos valores que hemos estado viendo estaban muy asociados, pero a Coca-Cola roja. No tanto a Light y no tanto a Cero. Entonces, de alguna forma, era como estar perdiendo lo que nos ha hecho grandes. Así que decidimos reconsiderarlo. Y es lo que llamamos el proyecto Master Brand, el intentar hacer de Coca-Cola, el recuperar esa marca tan grande que habíamos sido siempre, ¿no? Si lo tuviera que definir con una fórmula, que al final todos somos... yo también he estudiado lo mismo que vosotros, o sea, soy de administración y dirección de empresas. La fórmula es muy fácil, o sea, vamos a tener una sola idea de marca y todo lo que antes eran como pequeñas marcas se van a convertir en opciones de producto. O sea, tú podrás elegir siempre tu Coca-Cola y elegir si la quieres con azúcar, con cafeína, sin cafeína, para que al final todo sea una gran familia. Dicho así sobre el papel, todavía me lo estáis comprando, ¿no? O sea, os atreveríais, os lo estoy contando y diríais, venga, vale, eso es muy fácil, yo puedo seguir por ahí. Pero es que el reto no era ese, es que el reto también era cambiar los gráficos. Ya no sé si os acordáis cómo eran las Coca-Colas que teníamos antes en el mercado, pero ahora son así. O sea, estas son todas nuestras variedades. Si las pongo por arriba, estaréis de acuerdo conmigo en que son una gran familia, ¿no? Es una familia Coca-Cola. Y ya si las levanto, podéis ver en la parte de abajo que cada una de ellas está diferenciada. Pues esto que ahora lo veis y podéis decir, pues qué feo, a mí no me gusta, pues anda, que vaya proyecto que has llevado, si has estado trabajando en Coca-Cola para hacer esto... Pues llegar hasta este diseño ha supuesto un año de trabajo, muchísimos estudios de mercado con consumidores, testando con clientes las propuestas. Hemos tenido más de 500 diseños, trabajando con Atlanta, haciendo cambios, más cambios. Y hemos tenido propuestas mucho más agresivas que estas y menos agresivas. Esta fue la propuesta que mejor encajaba con lo que quería el consumidor, que estaba diciendo, o sea, al final quiero ver mi marca Coca-Cola en cualquiera de las Coca-Colas que me tome, y que por otro lado seguía identificando su variedad. Os aseguro que había otras mucho más agresivas donde si ahora decís, pues yo mi Coca-Cola cero, pues casi no la identifico. Pues hay otras propuestas, hubo otras propuestas en su momento que aún eran más agresivas. Y ahora ya, como estoy aquí y estamos empezando, os voy a contar incluso por qué hemos hecho este diseño, para que lo podáis contar incluso entre vuestros amigos, ¿no? O sea, nosotros hemos intentado hacer un criterio muy cartesiano para definir cómo organizar todas nuestras variedades a partir de ahora. Y es el criterio de cinturón y pantalón. O
O sea, así como os lo cuento a vosotros, lo contábamos al top management de Coca-Cola, al presidente Mutarquén cuando ha venido en su momento y a todos los clientes, a los Carrefour y a los Mercadonas y todos. O sea, así, hablando de forma muy casera. Al final, el que lleva los pantalones en casa es el que toma las decisiones importantes, ¿no? Pues para nosotros la decisión más importante con los consumidores era que tuvieran claro si nuestras variedades tenían azúcar o no tenían azúcar. Porque imaginaros si un diabético que no puede tomar azúcar se equivoca al coger una de nuestras Coca-Colas. O sea, entraríamos en un riesgo para la salud que evidentemente no nos podríamos permitir, ¿no? Entonces hemos utilizado la parte de abajo de las latas para identificar con los códigos de color light, cero o Coca-Cola roja. Y el criterio de cinturón, que es la onda dinámica nuestra de la marca, si es blanco lleva cafeína y si es dorado no lleva cafeína. O sea, esos son los dos principales, por orden de importancia. Y el último, porque son variedades mucho más pequeñas y pues tienen la importancia más relativa, son los de sabor, por los botones de cada uno de los colores, el color cherry y el color de limón. Y así, de esta forma que diréis, bueno, pues bueno, ¿os voy convenciendo o no? O sea, ¿sí, no? Bueno, está bien, está bien. Sois más fáciles que algunos de nuestros directivos. Pues por estos códigos de color, a partir de ahora vamos a transmitirle al consumidor lo que os digo, o sea, que es una marca única, con opciones diferentes y mejor reconocibles de lo que había antes en el mercado, ¿vale? A ver, perdóname, ¿qué pasa mal? Vale, entonces, ¿qué pasó una vez que presentamos todo esto? Nosotros llegamos hasta aquí, en Atlanta nos lo aprobaron y nos dijeron, vale, pero de momento va a ser una prueba piloto. Es un cambio muy gordo a nivel mundial, o sea, Coca-Cola nunca había cambiado los gráficos de una forma tan significativa. ¿Queréis hacerlo? ¿Os atrevéis a hacerlo? Vale, pues lo vais a hacer en España como un país piloto y vais a acompañar y vais a guiar a otros dos países clave de mercados referentes, como son Chile y Rusia, por situaciones legislativas y de mercado diferentes, a que hagan también este lanzamiento. Entonces, la responsabilidad, pues imaginaros que era bastante grande, no solamente por hacerlo aquí y tener sobre tus hombros que estás haciendo el cambio en una marca tan importante, o sea, esto es o estrella o estrellada para toda la vida, o sea, puede que de aquí a un año pues no esté aquí, no sé, ya veremos, pero hay que atreverse a hacer este tipo de cosas. Entonces, nos han permitido hacer un piloto, por algo será, ¿no? Pues está el piloto, vamos adelante, pero hay que hacerlo a lo grande y hay que transmitir a nuestros tres pilares principales, que son los consumidores, los clientes y los líderes de opinión, que este lanzamiento es algo único y transformacional. Entonces, ¿cómo lo hicimos? Pues a los consumidores se lo fuimos contando en varias fases. Aquí como consumidores lo habréis visto, entonces os voy a explicar el racional que llevamos nosotros desde la parte de marca. A mediados de marzo empezamos a hacer una campaña teaser. Seguramente en Bilbao lo veríais menos, pero Madrid estaba absolutamente pintado de rojo. Pero pintado de rojo. Y solamente teníamos un hashtag que era la felicidad tiene un color. Y así durante 3 días la felicidad tiene un color, pues eso, en el metro, en centros comerciales, exteriores, por todas partes estuvimos pintando. Y la noche del 19 de marzo hicimos un evento enorme en Callao, donde con unos trucos de magia y tal desvelamos los nuevos gráficos que iba a tener Coca-Cola. Lo grabamos en vídeo, lo subimos a redes sociales, fue trending topic, o sea, tuvimos un pico de visitas en la web que se nos cayó la web y todo, tremendo. Madrid también lo pintamos absolutamente de rojo, o sea, fue, una de las inversiones más importantes que ha tenido la marca en los últimos años. Cuando pasó esta campaña teaser, empezamos lo que llamamos la campaña didáctica. ¿Y qué es didáctica? Pues enseñarle al consumidor y guiarle para que entendiera el cambio de Coca-Cola. Las campañas de publicidad es muy bonita, las que vemos en la tele, nos encantan las campañas de Coca-Cola, que son súper emocionales. Pero hay momentos en la vida en el que uno tiene que hacer una campaña racional para explicar los cambios. Y este era un momento clave, porque teníamos el riesgo de que los consumidores fueran a comprar el producto a los supermercados, hubiera reclamaciones, hubiera devoluciones. Entonces invertimos muchísimo en hacer eso. Unos materiales muy simples, no sé si lo habéis visto, había campañas piezas de 5 segundos donde solamente
mostrábamos las latas pintadas de rojo para decir que lo único que estábamos haciendo era cambiar el visual de nuestras latas. No estábamos cambiando ni el producto ni el sabor. O sea, esto no era una New Coke, ni mucho menos. Era solamente una evolución en gráficos. Esta campaña duró desde el 20 de marzo hasta el 5 de abril. Tuvimos piezas en Telecinco también. Bueno, pues llegamos al 95%, me parece que fue, de cobertura. O sea, prácticamente el 100% de la población española, de alguna forma, y ahora me decís, alguno me dirá, pues yo no lo he visto. O sea, que levante la mano, ¿quién no lo ha visto? Ah, pues... Entonces voy a tener que decir a la agencia de medios que en Bilbao, claramente, está el 5% de gente que no lo ha visto. Vale, vale. O sea, ya, esto me lo apunto, está bien. Y luego, como os digo, esto era una secuencia, una campaña teaser, una campaña didáctica, después venía una campaña emocional, que es la campaña que todo el mundo espera ver de Coca-Cola, donde tocamos el corazón de la gente. Y ahí hablábamos también, siguiendo con el racional de que es una marca única que da opciones para elegir, hablábamos de las opciones de elegir a nivel emocional, como son las opciones de tener familias que te hacen feliz. Os la voy a enseñar al final, me imagino que la habéis visto, ha sido una campaña, ahora me diréis, pues tampoco, bueno, pues no pasa nada porque esta os la traigo para que la veáis, una campaña muy bonita y además ha funcionado muy bien. Los consumidores es casi lo que todo el mundo ve de Coca-Cola e imagina que hacemos en marketing en Coca-Cola, pero se hacen muchas más cosas. Hay una parte de consumidor, pero hay una parte de cliente importantísimo donde hay que invertir, sobre todo, tiempo. Tiempo y dedicación. En un proyecto como este, al cliente le íbamos a pedir pues, que cambiase todos los gráficos que para ellos, o sea, imaginaros a un Carrefour, pues eso, a un Mercadona, y ya no os digo a supermercados más pequeños. O sea, le estás pidiendo, aunque no cambien código SEAN, que hagan una inversión importante de materiales que ya tenían implementados y tal. O sea, estás pidiendo un esfuerzo. Pues adicional a eso, les pedimos que cambiaran la forma en la que nuestra marca estaba implantada en el lineal. Nosotros antes, si os fijáis ahora, estábamos por categorías, o sea, tú ibas y elegías colas regulares, ceros o light, y dentro de ceros te encontrabas Coca-Cola, Pepsi, marca blanca. Pues les pedimos que nos acompañaran en este cambio y que nos implantasen por marca. O sea, ahora tenemos marca Coca-Cola, una mancha roja impresionante, y dentro de marca Coca-Cola tenemos todas nuestras variedades. Bueno, pues ese cambio implica que por tienda un cliente está invirtiendo 6.000 euros. Una tienda grande, evidentemente. Porque tiene que pagar reponedores, merchants, y tiene que hacer un cambio por la noche en sus lineal. Bueno, es un cambio brutal. Entonces, para pedirle esto a un cliente, que no te lo hace porque seas Coca-Cola, no te hacen las cosas. O sea, no vienen mañana y dicen, ah, vale, fenomenal, pues pídeme el cielo que te lo voy a dar. No, hay que ilusionar igual que ilusionamos a los consumidores. Entonces definimos con ellos lo que llamamos un journey, un camino, y les dijimos que esto era algo que Coca-Cola no podía hacer sola. Que si querían venir con nosotros, esto iba a ser un win-win. Al final es algo que todos necesitamos, que es vender más. Y que tenían que acompañarnos. Entonces, en noviembre nos sentamos con ellos y les empezamos a decir, algo grande va a pasar, no te puedo contar todavía qué, pero algo grande va a pasar, vas a estar invitado a venir a nuestras oficinas. O sea, creamos la anticipación y la ilusión, ¿no?, de qué nos propondrán. En enero les invitamos a venir a la oficina y creamos, esto es una maqueta solamente, pero en una sala pues, de estas dimensiones, creamos un espacio con unas gafas como Oculus, donde veían la historia de Coca-Cola, y luego un video mapping donde iban cambiando los lineales para que vieran cómo iba a ser el futuro de la categoría. Pues esto que os estoy contando, y a lo mejor os parece como algo obvio, no es algo obvio, no se había hecho nunca de esta forma en Coca-Cola, y a ellos, el hacerles sentir tan especiales de venir a nuestras oficinas, de dedicarles tiempo, o sea, os puedo asegurar que eran pues 3 horas por cliente, un equipo de 5 personas entre marketing, comercial, gente de logística, de producción, o sea, haciendo sesiones, pues unas 4 sesiones al día dedicados a esto. Y de hecho hay una ex compañera vuestra, que a lo mejor alguno conocéis, es alumna de Deusto, Sandra Maestre, que estaba en el equipo llevando todo esto, y si la conocéis os puede contar cómo ha sido esa dedicación para ellos. Y las cosas tienen sus frutos. Pues les invitas, piensas que no va a venir nadie,
Y tenemos más de 500 personas de clientes viniendo a nuestras oficinas de alimentación moderna, de hostelería, o sea, pues Telepizza, Burger King, Vips, o sea, todos los clientes prácticamente del mercado. Y lo hemos conseguido. Hemos conseguido la implantación de BrandBlock. De hecho, hemos tenido la visita de nuestro presidente mundial, Muntar Ken, y cuando le llevamos al Carrefour de Alcobendas, a tal, lo ve y no se puede creer que hayamos conseguido esto sin poner encima de la mesa un montón de dinero. No, es que no hemos puesto dinero. Lo que le hemos dicho es que somos un driver para la categoría, al final Coca-Cola es la marca que atrae gente a la categoría, que esto les iba a hacer tener dinero, o sea, ganar más dinero, a nosotros también, y que vinieran de la mano con nosotros. Y es así, os lo puedo asegurar. Entonces, estas son fotos que, pues que puede parecer eso pagado, no es pagado, y es el resultado de un trabajo que el cliente se cree. Hemos hablado de consumidores, hemos hablado de clientes, pero casi yo diría que el activo más importante que tenemos está en nosotros mismos, son los trabajadores de nuestra propia empresa. Nosotros, en compañía Coca-Cola Americana, somos 150 empleados en España y Portugal, y el sistema de embotellador, que es empresa española, son más de 4.000 empleados. Entonces tienes 4.200 personas casi que pueden ser tus mejores embajadores. Esto no lo olvidéis nunca en la empresa donde trabajáis, da igual. O sea, que vuestra gente se crea lo que está haciendo es lo más importante. Nosotros con los empleados hicimos casi el mismo camino que hicimos con los clientes. Les creamos la anticipación, les dijimos que algo iba a pasar, les invitamos a esa misma sala, les ilusionamos, luego hicimos una fiesta por todo lo alto para celebrarlo. O sea, ellos al final tienen que creerse lo que estamos haciendo. Y si tienen alguna pregunta, dice, a ver, Bea, ¿qué es esta tontería que estás haciendo? No me lo creo, ¿por qué tal? ¿Por qué has puesto eso así? Pues que yo le pueda responder de tú a tú, que lo entienda y que si un día está en una cena con unos amigos, pueda responder lo que es, ¿no? Y exactamente lo mismo con la fuerza de ventas. O sea, la fuerza de ventas, tenemos un programa que se llama Train the Trainers, o sea, tenemos gente que es capaz de formar a toda el área comercial, entonces viene, hacemos formación a ese grupo reducido y luego va cayendo en cascada para que todos acaben entendiendo la propuesta. Esto os parecerá, o sea, siempre con esto voy a cerrar la presentación, es un cambio, sobre todo transformacional. Y aunque parezca que desde Coca-Cola las cosas se hacen más fácil con dinero, hay una parte muy importante que efectivamente con recursos se hace mejor, pero lo más importante es la ilusión. La ilusión de querer hacerlo, de querer cambiar las cosas y de querer hacerlas con los recursos que tienes. Que si tienes más, pues podrás hacer más, pero si no lo tienes, muchas veces la imaginación es mucho más poderosa para lograr tus objetivos. No sé si con esto que os he contado vosotros volveríais a hacer lo mismo. Nosotros estamos en rollout, lanzamos en marzo, tenemos un año para demostrar que esto funciona. Si no funciona, pues vamos a ver qué pasa. Pero quedaros con la pregunta en el aire, de si habríais hecho lo mismo y si os hubierais atrevido a lanzar este Master Brand en España. Muchas gracias. Ay, perdón. Os veo el vídeo del anuncio de familias, para los que no lo hayáis visto. A ver si...
Lo vamos a poner en 5 minutos, así que si alguien quiere aprovechar para hacer alguna pregunta. ¿No? Bueno, pues gracias, ¿eh? Muchas gracias a todos. Gracias.